Yo le diría no, que quizás no lo haya hecho porque él me haya denunciado por pensión. Yo no le voy a pagar pensión porque mis hijos están conmigo. Yo no le voy a pagar pensión a él. Estamos con una señora, ¿no? Que ella tiene que pagar 1.100 soles mensual por pensión de alimentos para sus niños. No es un caso muy habitual, digamos, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, pero sí es legal porque estas denuncias sí proceden, ¿no? Pero aquí el tema cuestionable es de que su pareja o el papá de sus hijos lo denuncia a ella, ¿no? Y le han fijado 1.100 soles mensual. Pero la situación es que a los niños lo tiene ella, ¿no? Y justamente queremos conocer el caso. Señora, ¿cuál es su nombre? Bueno, yo me llamo María Cruzelina Gualtibamba Cóndor. Soy de Namora, Nuevo San José. El caso es mío que su papá me denuncia por pensión, ¿no? Me está denunciando por 1.100. 1.100 soles mensual. Sí. ¿Cómo se llama el señor, el papá de sus hijos? El señor se llama Adriano Mendoza Raico. Con él, claro, nosotros desde antes hemos tenido, ¿no? Problemas desde antes. Esto viene desde antes, no viene solo de ayer acá. Pero ¿en qué momento es el que él denuncia por pensión? Pero porque se suponía que él ha tenido que tenerlo en algún momento a sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo con él, tengo cuatro. ¿Cuatro? Cuatro hijos. Y entonces él, claro, yo como estaba mal, lo llevó durante 2 meses, lo ha llevado él. Y en esos durante 2 meses se aprovechó a denunciarme por pensión y por abandono de hogar. Eso es lo que me ha denunciado él. Pero como le digo, señor periodista, yo no tengo quizás de dónde para pagar es 1.100, ¿no? Y lo he hecho diciendo que yo trabajo en una tienda comercial, pero yo no trabajo en esa tienda comercial. Yo sí he trabajado, pero la tienda es simple, no es tienda comercial. ¿Y en dónde? ¿En Cajamarca? ¿En dónde? Enamora nada. Ah, Enamora. Sí, nada, Enamora nada más. He trabajado allá, pero como le digo, no me han pagado lo que él lo ha puesto en las hojas de la denuncia, que estoy ganando harto, ¿no? Si no es, yo ganaba 200 soles quizás. Esos 200 soles me servía quizás para algo para ellos, ¿no? Como le digo, pero sin embargo, él se aprovechó a llevarlo cuando yo estaba ahí mal. ¿Por qué tiempo lo tuvo a los niños? Él lo ha tenido solamente por 2 meses. 2 meses, y en estos 2 meses se le denuncia a usted. Sí, él me ha denunciado. Y finalmente, ¿ya ha fijado el juez el monto que usted tiene que pagar? Sí, el juez lo ha fijado para 600 soles, pero de los 600 soles él no quiere. Él se ha ido a decir que no, que mejor que sea los 1.100. Solamente me ha denunciado por 3, yo tengo 4 pequeños y aún. ¿Por 3? Sí, por 3 nada más me ha denunciado y por 1 no me denuncia él. Solamente no sé qué habrá pensado. Pero en este momento, por ejemplo, ya ha iniciado el año escolar, ¿no? En este momento, ¿quién lo tiene a los niños? Soy yo la que los tengo a los 4. Soy yo las que a veces sirvo de padre y madre para ellos. O sea, ¿usted los tiene a los 4 niños? Yo lo tengo a los 4 niños, las tengo yo. A veces sirvo de padre y madre, trabajo en la escuela, trabajo en el jardín, se me presenta, tengo que ir yo. Sí, señor. ¿Cuándo ya usted tiene que pagar el primer mes o cuándo ya tiene que pagar, ¿no?, esta pensión? Esta pensión yo lo voy a pagar este mes de mayo ya. ¿El 2 de mayo? Sí, el 2 de mayo ya lo han fijado para esa fecha, para esas fechas. Ya. Sí, ya lo han Pero fijado. Usted tiene que ahora depositar el dinero a la cuenta de él. Sí. Esa es la cuenta de él para que... Pues se supone para los niños. Sí, para los niños, pero si él no lo tiene... ¿Los niños dónde están con usted? Sí, los niños están conmigo, no están con él. Yo estoy sacando ahí algunos papeles de la escuela, del jardín y del señor teniente gobernador del Nuevo San José, también que yo los tengo a los 4 pequeños, ¿no? Yo sí los tengo en ellos. Como yo le digo, señor periodista, yo sirvo de padre y madre para ellos ahora en este momento, porque quizás él no se preocupa. Desde el día que se fue, no se ha preocupado para nada, para mis hijos. No se ha preocupado para trabajos, nada. Pero ¿quién ahora vela por la educación de los niños? ¿Quién los asiste de manera diaria? Yo soy las que les asisto, les llevo a la escuela, la recojo de la escuela, del jardín soy yo. ¿Qué escuela estudian ellos? Ellos están estudiando en el arriba en Nuevo San José, 82-221 Nuevo San José. Ahí están en la primaria, están ellos. 3 en la primaria y 1 en el jardín inicial. ¿Qué le diría a él, al papá de sus hijos? ¿Qué le diría a usted?
Bueno, yo le diría no, que quizás no lo haya hecho porque él me haya denunciado por pensión. Yo no le voy a pagar pensión porque mis hijos están conmigo. Yo no le voy a pagar pensión a él. Sí, señor. Las autoridades, ¿qué le diría a usted? Un poco para que también vean este caso, que estos procesos por alimentos, ya sea hombre o mujer, están en todo el derecho de pagar, pero el tema es que quién lo tiene a los niños, ¿no? Y usted indica, según usted manifiesta, que él no lo tiene, pero sin embargo, por un tiempo que lo llevó, es que él ha generado esta denuncia. ¿Qué le diría a las autoridades a usted? Bueno, yo le diría, ¿no?, a las autoridades que ya mala cuenta va a ser para que ya me yo deposite este mes de mayo. Yo le diría que en verdad el señor está mintiendo. Yo lo tengo a los pequeños y yo les voy a presentar con todo pruebas y todo eso. Porque yo lo tengo a los pequeños, ¿no? Él no lo tiene. La que yo lo tengo, yo soy padre y madre para ellos. Siempre yo las tengo a ellos. Siempre yo doy la vida para mis cuatro pequeños. Perfecto. Bueno, es la versión entonces de la señora María Gualtibamba. Si es que el señor, ¿cómo se llama el señor? Adriano Mendoza Reyes. Si el señor Adriano Mendoza igual quiere dar alguna versión, con total disponibilidad también para escucharlo al señor, ¿no? Porque aquí lo que prima en realidad es el bienestar finalmente de estos pequeños.